maravilla, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Los de la Culpa. Como siempre, estamos en estreno los lunes a las 9 de la noche. Comente en el chat, hay un chat ahí que se puede pasar usted comentando. A veces nos metemos ahí nosotros también para acompañarlos. Si no lo ve en la versión de estreno, pues puede verlo cuando le dé la gana y compartirlo, eso sí. Si le sacamos una sonrisa de ese hocico, lo mínimo es que usted comparta este capítulo con alguien que quiera por ahí en las redes sociales y que nos siga. Somos Los de la Culpa, su recua de sinvergüenzas favorito. Y empezamos esto que se llama Los de la Culpa. Hoy transmitiendo desde Bogotá, pero con la gira que continúa, la gira nacional de Los de la Culpa, que continúa prontito el 30 de abril que se viene. Estamos en Villavicencio. Villavicencio, camarita, camarita. Gracias a la gente de Pasto por la manera como nos recibió. Muchas gracias, gran show, la pasamos muy rico. Ahora nos vamos para Villavicencio. Sí, luego el 24 de junio me vamos a estar en Medellín, parce. Y de nuevo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Una chimba, gonorrea, me gonorrea, una chimba. Ya los esperamos, 24 de junio. Las boletas, búsquelas ahí en el link que le dejamos en las redes de Los de la Culpa. Y luego, ¿qué sigue? Luego sigue Cali, 8 de julio. ¿Quién va a decir Cali? Vamos, Cali. Vamos a ir a Cali, ¿oís? Para que vayas, para que invites a alguien. ¿Cuándo es? Es el... El 8 de julio. 8 de julio, ¿oís? 8 de julio, para que vayas, para que nos lleve una marranita, ¿oís? ¿Vos te imaginás vos y yo allá caminando en la ciudad de Cali dándonos un borondo? ¿Ah? No, me imagino, la verdad. ¿Qué es un borondo? ¿Qué es un borondo? Una vuelta, una vuelta. Okay. Yo pensé pero usted pere. Porque todo le suena sexual, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Sí, sí, sí. Borondo yo me imaginé ya. Sí. Borondo sí. Pensé que era la misma mondada, pero en caleño. Luego vamos a estar en Ibagué el 15 de julio, Ivana. ¿Y cómo es Ibagué? No, Ibagué. ¿Cómo habla tanto? Sí. Parece que tiró como algo en la garganta. Allá vamos a estar. Perdónenme. ¿Usted imagina usted y yo haciendo lo de la lechona ya? ¿Por qué no pregunta usted por qué todos los acentos los hace maricas? Sí. No, porque se supone que yo soy la vieja del programa. Ah, ok. Es verdad. Sí, bueno, sí, por verdad. Los pantalones apretados que le ponen a culo. Y luego vamos a Bucaramanga. A Bucaramanga, hermano. Vamos a estar. Eso, hay gente de Bucaramanga. Aplaudan. Pilas con Omanes. ¿Y para qué vinieron? En Bucaramanga. No, vamos a estar en el 22 de julio. 22 julio. De julio. Ajá. Tengo súper clara la información. Este 22 de julio, allá en Bucaramanga, mano, en la Universidad Industrial de Santander. No se lo pierdan. ¿Te imaginas usted? Ustedes yo no allá llevan a su mujer. Váyanme. Pero muy sobreactuado el tono. La verdad, bueno, no. ¿El mío? Sí, sí, no. No. Pues, oiga, sí. Un santanderiano impostando el santanderiano. No, eso fue rarísimo. Lo que pasa es que como usted siempre. Sí, es verdad. Como usted siempre habla así, cuando habla santanderiano, ustedes creen que. Pero pues así hablamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo? ¿Qué? Sí. Este hijo de puta, Cantinflas en gotitas, bueno, nos tocó. 22 de julio, Bucaramanga, listo, en el Teatro de la UIS. Listo, sí. En la Industrial de Santander. Y gracias a una chica que nos trajo estos vasitos. Se llama ahora Play, se llama Mug, ¿no? Mug. Sí, uno sí, le decía sí, Pocillo, sí, pero sí. Ahora se llama Mug. Mire, ahí bien bonito, vea. Tiene la nueva imagen del intro de Los de la Culpa y por este lado los nombres de cada uno. Aquí y lo Iván bacano María. De los nombres es que a mí me pusieron Harry. Harry Delgado. Pero lindo. Es que ninguno de nosotros tenía N en el nombre. Ajá, Iván sí. Iván, claro, Iván. Le pusieron N. Sí, le pusieron N. Claro. Venga, confirmo. Ya está la Iván, Mari. Iván, Mari. Iván, Mari. Iván, Mari. Pero Harry suena más chévere. De pronto solo tenían dos N's. Al contrario, de pronto para la chica, usted es como Harry Style, ¿sí me entiende? Harry Style. Dijo, hijo de puta. Muy rebuscada esa hijo de puta explicación. Henry Finn. Henry. Y vamos con nuestro hashtag de hoy. Así empezamos Los de la Culpa. Este es el hashtag. No repetiría de la infancia. ¿Qué no repetirían ustedes de la infancia? Tavo Bernate, ¿usted qué no repetiría? Uy, yo no repetiría de la infancia un momento muy cruel para todos de niño. Porque yo creo que los niños para nosotros esa vaina, eso fue como la tortura, después de los temas de la Segunda Guerra Mundial, después de esa tortura en los años 1600 cuando el tirano mandó y ese montón de cosas feas. Esto que van a ver en la siguiente imagen. ¿Qué? Dios. A ver. Esto fue la tortura más grande de todo niño. Ah, jueputa. Ah, Dios mío santo. Sí. Era lo más hijueputa del planeta Tierra. Y lo peor es que esa puta pita la amarraban a la baranda de la puerta. Ah, sí. Y el papá le amarraba a uno el diente
y se lo amarraba a uno a la puerta, sí, y le decía: yo voy a contar hasta... Oye, Tavo, ¿cómo hiciste para oscurecerte? Porque ahí te ves muy blanco. No, no, eso... Tavo es como Michael Jackson al revés. Es una imagen de archivo, pero creo que fue la imagen más dolorosa de cualquier niño, el momento en el que le iban a uno a sacar el diente, sí, y amarrárselo uno con el hilito y la vaina y no sé qué. Sí. Ese diente duele, ese que sacaron. Porque es que además frente, eso, sí, eso de verdad parece tortura así como de los juegos del miedo, ¿no? Ajá. O sea, los papás, sí, sí, lo pidieron a uno: hola, juguemos un juego. Pero lo pesado es que, por ejemplo, yo sí le puedo confesar una vaina, y creo que una vez lo dije, yo no tengo dientes, mis dientes que están abajo son de leche, nunca cayeron. Mis dientes de abajo nunca cayeron, jamás, por mi madre, nunca se mudaron, y me quedé con los mismos dientes. Entonces mi papá eso me daba y me daba y me daba y me daba y nunca me lo quitó. Claro, por eso era el que le pegaba. Sí, para, por eso, dientes. No, nunca los mudé. Historia tan triste, man. Sí. Sí, a ver, ¿qué no repetiría de la infancia Tato Devia? Bien, la infancia entera, creo yo, porque toda mi infancia, sí. No, yo no repetiría de mi infancia hacerle caso a mi papá. Es que mi papá, me jodió la vida. Y además, a ver, investigué y concluí que mi papá me cohibió en muchos momentos psicosociales debido a creerle a sus psicosociales, creerle a sus malditas mentiras. Por ejemplo, okay, esa de me da rabia. Es que esa vaina de que supuestamente casi no nos llevaba a una piscina, casi no nos llevaba a una piscina, casi nos llevaba a una piscina, casi, y las casi no nos llevaba a una piscina. Eso era una marica, era difícil ahí. Río y piscina era una vez como cada 10 años. Y cuando íbamos, ese puto mito mentiroso de que supuestamente uno no se podía meter sino una hora después de comer. ¿Sí? Sí. Es una mierda, porque mientras que uno era una hora ahí esperando, todos los niños felices. Todos tirándose, echándose agua. Y usted coma y coma y coma. No, Eso fue un problema psicosocial. Eso fue un problema. Y la segunda cosa que no le creía a mi papá, cuando mi papá decía que los niños no se podían poner labial. ¿Sí me entiendes? Eso. Pero hacía bien su papá. Ya le veía usted el perfil. ¿Cómo así? Si yo lo suelto y no le pongo al menos un límite, viene disfrazada de mujer aquí a los 17. No, no, no. O sea, eso era una mentira, según usted. No. Lo que pasa es que ustedes nunca hicieron, y es una pregunta en serio. No. Que es en serio. Nunca no hicieron que ustedes den el labial de su mamá y querían untarse un poquito. Yo me lo unté, yo me lo hice. Claro. Sí. No. No me acuerdo, no, pero puede ser. Yo puse aretes y toda la huevonada, sí, 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 claro, y tiene, y balacas y maricas. Claro, claro. Pues, yo me puse brasier y tanto. Por eso. Y tacones. Y tacones. Ah, y tacones. Ah, y tacones. Bueno. Mi personaje de mujer, yo le quité toda la ropa a mi mamá. Miren, ¿sí ven? Acá mi papá me cohibió de eso, porque él me veía como aplicándome labial, pestañín, delineador, sombra, sí, ropa, todo. Sí, y se ponía una toalla y dice: me voy a trabajar. Su papá dijo: uy, ya no, no. Sí. Hasta ahí. Yo creo que su papá lo frenó fue como a los 32, que dijo: ya no, ya es hora de que deje de jugar. Ya es hora de jugar. Mando, usted ya tiene 25. Ya es hora de que jugara a la mujer. Sí, entonces sí, a la ejecutiva. Sí, la okay, verdad fue como a los 29. Sí, a los 29. Y Henry Delgado, ¿qué no repetiría de su infancia? Tato eran los tacones de Eva. Algo que hacían mis papás, que tengo foto ahí para que la miren también, algo que hacían mis papás que no me gustaría repetir, era esa puta manía que tenían los papás de comprarle a uno ropa grande para que no la dejara. Para que le durara. Sí, para que le durara. Quiero que vean esto. Si eso es una verga, ¿sabes? Hoy sí. ¡Ay, sí, marica! Está haciendo una charla verga así en la pared. Sí, o sea, no tiene verga, sino es la ausencia de verga. A ver. De pronto un fantasma. Sí. Oye, no. Está sentado sobre la verga, vea, está ahí. ¿No te das cuenta que el gusto de lo que usas hoy de ropa viene desde niño, mira? Sí, claro. O sea, ¿a qué edad le compraron este? A los 8 años fue esta. Henry, ¿qué edad? Es que ese era el tema. Y no la he dejado. Eso. Que me decían: no, grande, para que la deje. Yo nunca la dejé, huevón, porque yo a los 8 paré de crecer. ¿Qué edad tenías ahí? ¿8? Ahí en esa foto, uy, debía tener yo como, ¿qué? ¿4 años? Ahí está pelada. ¿Han visto? 11, 11. ¿Han visto la serie de...? Claro que sí, la foto de los 15 es igualita. ¿Han visto la serie de Baby Yoda? Ese es Baby Cool. No, no. Baby Cool. Lo triste es que ahí ya se estaba quedando calvo, vean, ya. Tiene entradas. Sí, ya. Sí, yo tenía. De chiquito. Ay, pero me dio tierno, ¿cierto? Usted ya respondía como por 4 hijos. Aparte que mi papá me vestía como un señor divorciado, básicamente.
Ahí parezco un señor divorciado. Kelly, Ricardo Quevedo, ¿usted qué no repetiría de su infancia? ¿Qué no repetiría de mi infancia? Tratar de quedarme despierto para ver los programas que veían mis papás. Eso no lo repetiría porque me dio mucho miedo ver las novelas que ellos veían en ese entonces. Los Victorinos, La Vida Escondida, el intro de Los Victorinos, una gonorrea, y duré muchos años soñándome cosas feas con eso. ¿Cómo era? Una señora con un bebé meciéndose, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. De espalda. Como calavérica. Empezaba a cantar así como a la cámara. En noviembre nacerá. Y uno, ¿quién, hueputa? ¿Quién va a nacer en noviembre? Y era, cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino. Y ya está cagado el susto ahí, decía. ¿Marica? Victorino morirá. Y uno, hueputa, yo me llevo. Es verdad, a mí también me daba miedo eso. Era de terror. Nada, culillos. Sí. Era de suspenso, claro. Sí, sí, sí. Es más, y después miraba toda así como decía, ¿morirá? Pero, ¿sabes qué fue? Qué gonorre. Fue eso tan miedoso que después de que salió esa novela, nunca le pusieron a ningún niño que nació en Colombia Victorino. A nadie de mal le pusieron Victorino. Nunca. ¿Cómo le iban a poner a un niño Victorino después de eso? Jamás. ¿Sí? Qué gonorre a los que les bautizaron al hijo el día antes que estrenó la novela, ¿no? Victorino. A ver, ¿qué no repetiría de su infancia, Iván Marín? Yo no repetiría una maña que tuve durante toda mi infancia, no sé por qué. Me encantaba jugar con mis orejas así. Me las jalaba y me las jalaba. Entonces yo me las paré. Yo tenía las orejas así súper. O sea, yo nací bien. Dentro de lo que cae. Pero entonces yo me hacía tanto así. Incluso mi abuelita me ponía para dormir, porque sobre todo lo hacía durmiendo. Era como si fuera un gatico. Ella me ponía medias para que yo no me agarrara las orejas. Y entonces, como yo mismo me las paré, durante toda la infancia yo fui orejón. Entonces tengo una foto para que vean que no, bueno, no joda, cuidado, esto puede ser agresivo. La siguiente imagen puede ser perjudicial. ¡Ay, hueputa, es un niño! ¡Uy, marica! ¡Es un niño, respete! ¡Uy, no, no, pero qué sí, boleta, entonces yo y lo peor es que mi tío me la mamaban gallo y me decía, ¡ay, que parece un Volkswagen con las puertas abiertas! Sí. Marica, pero ¿usted era orejón o era la imagen de DirecTV, marica? Las agarraderas del pervertido. Parce, no, me pasé, perdón. Oiga, la plata sí que puede entonces, arreglar, claro, defectos, no, ¿sí o no? Ya, la plata sí que arregla defectos. Es como cuando muestran a Cristiano Ronaldo adolescente y todo feo, y es que, claro, no es. Es la plata. Pero ahí estaba, ahí no estaba tan paila. O sea, uy, estaba, ¿cómo que no? No, pero esas orejas sí. Bueno, las orejas sí. No, las orejas sí. ¿Cuánto ¿cuánto le valió quitarse esos pedazos de orejas que le sobró? Después, ¿qué hicieron con esa mierda? Fue Lady que... Yo lo que más le abono, lo que más amo de mi esposa es que ella vio mucho potencial detrás de todo lo que estaba oculto. Entonces ella fue la que me llevó donde el cirujano para que... Y la cirugía es súper fácil, ¿no? Le pegan solo porque es que pero no, eran orejas de grande. Pero, o sea, no le sobraba carne, sino era solo volver a pegar. Abiertas. Pero le quitaron un eran pedazo. Abiertas. Le quitaron un pedazo. No, solo tenían que volver a pegar. Esa oreja es la pero misma que son allá. Esas mismas, imposible. No, yo no mienta, huevón. No mienta. No dale mierda. Ahí le sobra para hacer una chaqueta de cuero. Miren, es increíble, Marín, es increíble. Es increíble cómo uno reconoce a alguien que viene de abajo por la camisa. ¿Sí me entiendes? Es una cosa. Sí. Es una camisa desjetada. Sí. Esa la tiene desde kinder ahí. Sí. Y vea, y eso es puro, vea, eso es saquito de colegio distrital. Sí. Era dice, saquito de colegio Rolos. Inem de Kennedy. No, fue en Bogotá en el Jimmy Carter. No me dijo el colegio, no mentira, no. Mejor no sé si se avergüencen o se enorgullezcan de mí. Entonces, mejor vamos con esta sección en Los de la Culpa. Esto se llama Servicios Generales. Oye, Santi, ¿qué pasó? Servicios yo viene. Cuando vi la sección me entusiasmé un poco porque yo pensé en otro tipo de servicios, como servicios. ¿Usted por qué especiales? Solo piensa en puteaderos de qué servicios? ¿Cuáles servicios? Usted pensó en un puteadero. Pero es que no eran servicios especiales, sino generales. Sí, pero como yo leí rápido, dije, uy, vamos a hablar de servicios especiales. ¿Y cuáles son para ustedes los servicios especiales? ¿Cuáles? Ay, a mí. ¿Cuáles? Pues que uno vaya allá y hola, sí. ¿Qué pasa? O sea, pues saludarlo, es un servicio especial, saludar. Y que lo traten especial a uno. ¿Cómo así es que el que saluda es especial? Hola. No. O sea, un saludo, uno la compaja, dice usted. Como hola. Pero, o sea que esos carros que dicen servicio especial, el man te lleva y te la va mandando, ¿o qué es la cosa? Pues, eso no. Sería un detallazo, sí, sería especial.
Sería especial. Bueno, o sea, tengo que sea inesperado. Pero sería chévere un carro móvil, un carro paja. Pero inesperado. O sea, cuando el carro te coge. Usted no lo espere, sí. Sí, usted coge el carro y el man. Está mirando por la ventana y dijo, puta, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hablar de ese servicio de aseo. Ah, ok. ¿Bien? Pues, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido ustedes con los servicios de aseo? Por ejemplo, sí. Mi experiencia. ¿O qué anécdota recuerdan? Una anécdota. Mi anécdota es, digamos, en la casa, pues los servicios de aseo los hacía mi mamá, pero yo no sé por qué le daba como tanta rabia de uno y era domingo 7 de la mañana y siempre tenía que hacer ruido, empezando por la pieza de uno. Claro. O sea, ¿por qué no podía empezar en la sala, en la otra parte? Porque tenía rabia con usted. Llegar a la pieza de uno a las 11 de la mañana, no, a las 7 de la mañana tenía que empezar por ahí, no entiendo. Entonces, de pronto olía la marihuana y decía, uy, toca limpiar esto. También es cierto. Sí, sí, que hasta ahora para la policía. A limpiar bien, huevo, te echemos harto ambientado. ¿Qué anécdota han tenido ustedes con los servicios de aseo, Henry? A mí me pasa con la chica que nos ayuda, que es un amor, yo la adoro, pero uno no le puede decir a ellas, haga bastante. Porque marica, es una. Una vez le dije, haga bastante arroz. Ah, para que nos pues quede. Puta. Explica, dijo okay. Haga bastante. Dijo, sí, cague sí. Harto, cague, haga. Sí, sí, digo, Marín, se nota que en la casa la que dice haga bastante es Lady. Pero sí, o sea, yo decía, no, pero tienes razón. Pero haga bastante arroz, marica. Una vez le dije en pandemia, esto, Tati, haga un favor, haga un bastantico arroz para que nos quede. Estamos acabándolo en este momento todavía. Qué cosa tan impresionante, marica. Era una olla. Todavía la estamos acabando, ese. Y fue en pandemia. Haga bastante, no le puedes decir a la Iván Marín, ¿usted hace bastante? Hace bastante. Hace bastante. ¿Y Durito? Tiene cara de hacer bastante. El problema es que es. ¿Y Durito? Iván, ¿qué anécdota ha tenido usted con los servicios de aseo? Hubo una época de bonanza económica en mi casa cuando vivía con mi tía. Fue breve la época. No sé si se ganaron el chance y nunca nos dijeron o qué, pero entonces hubo un tiempo en el que contrataron también una chica para que nos apoyara, pero además la contrataron, ¿cómo se dice? Interna. Sí. Interna. ¿Tu familia? O sea, vivía con ustedes. Vivía, pues. O sea, esclavitud, pues, de una cosa. Sí. No, eso solamente lo tiene la élite, además. No, por eso cierto, parecía algo. Y nosotros, donde vivíamos, no era, o sea, fue una cosa súper sui generis. Sí. Y sí, claro, entonces, esto se llama dramas. Pero no porque. ¿Una interna? ¿Quién más tuvo interna en la casa? Ah, sí. Bueno, ahorita nos explica. No, pero fue como por lapso de un año más. ¿Y le tenían campanita en la habitación? ¿Campanita? Parece tirin, tirin, tirin. Marga, algo así. No. Graciela. Era una casita de dos pisos, huevón, que iba. ¿Dos pisos? ¿Casita de dos pisos? No, no, casita de nada. Sí, la gente que vive empieza a estar mal parido. La casita de dos pisos. La gente viendo desde su pieza allá con un televisor viejo, está ahí, hueputa. La gente está resentida. Sí, marica. Con la puerta que es una cortina, marica, sí. Marín siempre ha querido tener su Alfred. Siempre ha querido tener su Alfred. Alfred o Graciela. Pero, pues es que dicho así, suena raro. ¿Usted fue el que dijo? No, pero es que el área cuadrada era pequeña. Ok, está como la. Malpario. ¿La ex fue la que dijo? ¿Qué? La que dijo, ay, no, si todos, como todos empezamos en cualquier 120 metros cuadrados. ¿Dijo así? Qué mal padre. Bueno, ¿y qué le pasó? Bueno, entonces el punto está en que la primera chica interna, pues hacía hacer en la casa, ¿no? Y descubrió mis revistas porno. Las descubrió una vez. Entonces, en las revistas las compartíamos mi primo. Ustedes conocen a Juan Felipe y yo. Sí, 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 sí. Entonces nos pilló la revista. Un día estamos ahí, ¿no? Y ella llega y nos las tira. Y decimos, miren. Y nosotros, pues, puta, nos timbramos. Y ella, para que tengan cuidado donde las. Que no se las encuentren ni nada. Más bien, vamos a ver dónde las vamos a poner para que yo también pueda verlas. Así. Ah, marica. Quería compartir. Sí, sí, sí. Por Dios. Entonces, bueno, mi primo y yo, pues. Pero primero así pasamos como del susto a Pérez, ¿será que estamos entendiendo lo que estamos entendiendo? Ella sí, entonces, y yo, pero o sea, también te gustaría ver las revistas. Y ella, sí, porque y me dice así, nosotros tendríamos tal vez 14 años por ahí, entre 14 y 15 años, y dice, sí, porque vergas así solo se ven en las revistas en la vida real. ¿Qué? No joda, güey. Usted solo había visto la de su primo.
usted dijo, no. Dijo, ¿en serio? Y no eran como las de las revistas. Y entonces nosotros, ah, güey, puta. Y entonces, ¿la están aplaudiendo a ella o no sé? Y... No, ya aplauden que tampoco ven vergas así, sino en las revistas. No, no, y entonces empezó a partir de ese momento, pues, una tensión entre mi primo y yo, no saber si, hasta qué punto uno podría compartir. Y empezaron a espiar para ver vergas a los vecinos. Pero, ¿verdad? Ya. ¿Cuál era la duda? ¿El tamaño de las vergas o no entendí? No, marica, o sea, de es como lo pregunto yo, de si de pronto pudiéramos ser iniciados por... Por la chica. No, pues como era tan relajada, tan con el tema, llegamos a considerar la posibilidad. Pues, no sabemos si entre los quehaceres del hogar. Podría ir incluido ahí. Y ella estaba, aguantaba iniciación. A esa edad, hasta mi primo aguantaba la iniciación. Usted acabó de ver las hijueputas orejas que yo tenía. ¿Usted cree que yo iba a poder exigir? Sí, pues, sí, o sea, sí. Marín, o sea que tú tenías las orejas y era porque tu primo te cogía, marica. Vaya mal parido. Entonces, solamente hace una pregunta ya, pero ya la hago. Bueno, a partir de ese momento empezó una tensión muy brava, porque entonces nosotros ya no sabíamos qué cosa estábamos viendo realmente o si era algo que nos estábamos imaginando, porque digamos, ella nos servía el desayuno y yo en mi casa sentía que me lo ponía así. Y entonces yo no sabía si era yo con mi primo, ¿qué hacer? Y pues a uno también le da pena. Y el problema está en que sospecho que sí tenía la posibilidad. Tenía intención. Y nunca pasó. Porque no duró ni el mes con nosotros y mi tía la despidió. Sí, entonces no. Y nunca nos dijo la razón. Sí, entonces no. ¿Quién sabe a quién se comería? No fue usted. ¿Se puede saber la chica de qué parte del país era? Uy, no recuerdo. No ¿por qué? Recuerdo, la verdad. ¿Por qué? No, es que ¿cree que la conoce? No, pues es que de pronto trabajó en la casa de Tato. No, es que, o sea, que si el porno, digamos, era porno de los 70, de los 80, que claro, era porno... que era sin afeitar. Sí, claro, era porno clasiquito, sí. Okay. Sí, era muy vintage. La famosa revista sueca. Gracias. Usted era el que raspaba, usted raspaba la hoja a ver si podía ver más. Ay, sí, como el baloto cuando no lo raspaba. Gracias por tu pregunta. Cuéntanos tú, gracias. ¿Qué anécdota has tenido con servicios de aseo? Tato no queda con ninguna duda, ¿no? No, tengo que resolver todo porque... Ah, bueno, sí, en mi caso tuve, nos colaboró una chica muy querida que tenía instinto de traqueta. ¿La qué? Instinto de traqueta. Instinto de traqueta. Se me hizo raro escucharle una palabra culta, yo veo. ¿Cuál dije? Incito, le entendí yo. ¿Incito? No, instinto de traqueta. Puta vida. Y todo comenzó una vez que el vecino, el perrito del lado, se hizo popó en el frente de nosotros. Se hizo popó al frente de nosotros. Y yo nunca pensé que ella fuera, pues nos quisiera tanto y será tan empoderada con mi familia. Entonces comenzó, ¡ah, fue puta! Es que no quiero imitar de dónde era, me perdonarán si no quiero. Hágale. No, me da. Ya, hijo, no pasa ya nada. Igual no le va a salir bien la imitación. Sí, usted con ese dominio de acentos. La gente puede pensar que es de cualquier parte. Pero como así. ¿Qué? ¿Está parando el pelo? Lo entiendo. Se le cagan al frente los patrones. Preciso, ese le sale bien, que hijo de puta, ¿no? O sea. Mucha gonorrea, no hubiera hecho el acento mejor. Nadie le insistió, cuestión suya, güey. Yo voy a estar ocupado aquí tomando. Sí. El único acento que sabe hacer bien el hijo de puta. ¿Y qué pasó? Pues pero marica, siga con el acento. Ya voy a las siguientes escenas donde la interpreto a ella. A las siguientes escenas. Bueno, y tomó. La interpreto. Sí, ya se juró actor de método, le digo. Se llamaba Asnivda. Se llamaba Insisto. Asnivda. Bueno, pero esto es real. El perrito, yo sé que tiene sus necesidades, no tiene la culpa de decidirse cagar, pero ella sí lo tomó de manera personal. Para ella fue como una ofensa. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Marica, entonces nos avisó y nos dijo: no, es que mira, el perro de hueve puta de cago. Y cogió la mierda. Yo los voy a mirar mirando a ustedes por cogió la, ella cogió la mierda. Como usted que en un capítulo nos contó que usted agarró un bollo suyo y los sacó por la ventana. O sea, eso se lo aprendió a Isnesda. A Instinto. Ella se cagó y se lo tiró a los vecinos.
No joda, en serio. Frente, ¿sí? Ya se cagó, weón, no puede ser. No, ya no se cagó. Oh, no, agarró el bollo. Ah, agarró el bollo. Yo pensé que era que se había cagado ella. No. Hubiera sido una venganza, no, más marica, personal. Donde hubiera cagado esa señora, lo agarra con las dos manos, marica. No, pero sí. Pues sí, usted es Neida, haga poquito. Y ella... Y así no le podías decir que haga bastante. Y me gusta. Y en, no, pues eso. Saludos sí, a Disney. A la que hacía, a ver, Tavo. Hacía un Boca Chico muy rico. Tavo, ¿qué anécdota tiene usted con los servicios de aseo? Varias, varias. Pero hay una que me recuerda mucho a la que atendía Iván. Y es que en el barrio había. ¿Y usted también la conocía? Yo no entiendo. ¿Por qué? No sé. La mía se llamaba Derly. Derly. Sí, todas tienen nombre de detergente. Derly, Charly, Surly. No. Madre. Mucha gonorrea, weón. Estuvo feo. Pues sí, es horrible, sí, sí. ¿Por qué cree que la del comercial se llama Blanquita? No. Eso era lo que no queríamos que dijeras. Ay, bueno, no. Otra vez voy a estar mirándolos a ustedes. No. No, no, porque yo no me burlé. Yo no me burlé. Bueno, Derly, pues aparte de sus servicios domésticos, así voy a hacer el tono, Iván. Allá sí, ella sí, eso venía. Derly tenía peluquería de dos pisos. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cortaba arriba y cortaba abajo. Entonces Derly. Pero yo, o sea, no, yo una... no entendí eso, pero tengo miedo a preguntar. Esto que nos va a pasar lo de la necrofilia, güey. Sí, sí, yo, estás al tiempo de salvar. Uno no sabe si es verdad. O sea, si ¿sí tenía una peluquería o es no, 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 la vieja, no, no, ¿para qué? La vieja pues quería capacitarse y la ven y pues estaba haciendo un curso de estética, no, sino de belleza, de peluquería. Sí, de peluquería. Entonces, ella llegaba y lo que hacía era que nos cortaba el pelo a todos los pelados del barrio. Ajá. En la casa de Iván. ¿Cierto? Ya tenía en la casa de Iván todos los pelos, parece que Iván tiene casa grande. Su casa era que llegaba. Usted iba hasta el barrio de Tavo para que le cortaran el pelo. Su casa llegaba hasta Barranquilla y era chiquita la hijueputa. De dos pisos. Ella nos cortaba el pelo a todos, como por 2.000 o 1.500 pesos en ese entonces. Pero la vieja, pues, nos pegaba el cariñito. Nos daba el cariñito, entonces iba cortando el pelo y te sientes bien y tal, y la van y no sé qué, y tal, y la vuelta y tal. Le hacía así, le masajeaba. Exactamente. O sea, era peluqueada con paja. Exactamente, algo así. ¿Y todavía tiene? O sea, yo hubiera ido solo a la paja. Marica, me pegó como... Duró como 3 segundos en entrarme en la cabeza de chiste. Mientras lo miraba yo. Ah... Bueno, ¿y tú a qué vienes? No, te echaron el chisme. No, ven para acá, ven para acá. Ya, no cuente que no te peluqueó, ¿viste? Me dijeron que aquí peluqueaba muy rico. O por la peluquea. O sea, me da miedo preguntar cuál era la espuma de afeitar. Haga lo que pueda, ¿no? Ricardo, ¿qué ve usted? ¿Cuál anécdota tuvo con algún servicio de aseo? La misma con todas. Todas me han robado. Hay gente que la han robado, sí, de casualidad, sí, la muchacha de pronto, vea, la mayoría nos han robado, mano. Entonces, digamos que toda la constante fue que todas nos robaban, pero hubo una que nos robó cosas que no necesitamos tanto, o sea, nos robaba con cariño. Sí, sí, como que ella escogía y decía, bueno, no me voy a llevar, por ejemplo, una cuchilla de afeitar porque solo había una. Me llevo un desodorante porque quedan más. Entonces... como que robaba cosas sin que nos diéramos cuenta, entonces duró muchos años robando. Reciclaba. Sí, reciclaba. Cosas como que... Y además cosas que ni siquiera necesitaba ella, solo por robar. Era como una maña ahí rara. Bonito, pero robó con ética, muy bien. Y pero como no, que no. Como productos para la barba. ¿Viste? Sí, sí, como para qué. Supongo que si ustedes montan su agencia, entonces no robarían, sino que harían cosas muy chéveres, ¿no? Sí. ¿Cómo sería una agencia de aseo de ustedes? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Yo la tengo. ¿Qué nombre le pondrían? Si tienen un eslogan, ¿qué eslogan o qué jingle sería? ¿Cómo sería el de Henry? El mío sería Aseos El Cuy. Llegamos a cada rincón de tu casa. Bien. Funciona. Me gusta, ¿sí, no? Me funciona. Gusta, sí, me gusta. ¿Y el servicio? Llegamos dentro de tu casa, sería. Vamos dentro de tu casa. Porque no, pero ¿por qué tenemos que volver todo sexual, weón? Es que los ¿llegamos dentro? Ok.
¿Y qué pasa con el servicio de...? El servicio especial es que mi empresa... Especial no porque... Pero sí. El servicio adicional sería que todos los empleados de nuestra empresa avisarían si parten algo. Si parten, si parten. Me gusta lo mínimo, sí, que te rompen. ¿Qué pasa, huevón? Que eso sí, estoy, no sé ustedes cuánto les pase, pero todas las personas que ayudan en el aseo parten algo y no entran tres meses después. Bueno, como que, oye, sí. Venga, yo tenía cuatro pocillos. ¿Es no verdad? Pasa a mí me pasó, sí, porque una vez una pieza de uno de mis Batman que se rompió. O sea, ¿usted tiene pieza completa para un Batman? No, pero tengo como un museo. Yo conozco su colección y uno le puede llevar un hijo de puta. Una parte. Marica, yo conozco su colección y uno le lleva un muñeco ese y usted no se da cuenta, estoy seguro. Muchos. No, por eso voy. De hecho, su empleada quiere que le diga algo, los vende en Mercado Libre hace rato, weón. No, la señora María, que es una... A ver, la señora María, búsquela, mariafiguratebato.com. El Mercado Libre, búsquela en Mercado Libre, ahí ella tiene su perfil. Sí, ella es la doliente que limpia todo el museo, que eso es dispendioso. Entonces una vez... ¿El qué? ¿El museo? ¿El qué? ¿El museo? Oiga, tengo que alejarme de Iván, huevón. Estoy tan cerca del que dijo museo dentro de la casa. Yo iba hacia el museo de la casa de Iván. ¿Sí? O sea, ¿se le está pegando? Sí. ¿Se le está pegando eso? Me parece normal. Venga, hágase. Cámbiese con Tabo un momentico. Bueno, venga, volviendo a que vaya usted. Para que se aleje de esas mañas. Un tese de plata, un tese de plata. Uy, qué gonorrea, pero espere. Me empiezo a sentir. Y usted un tese de pobreza. Me empiezo a sentir todo como ñero, perro. Un tese acá de pobreza. Acá estamos los felices, perro. ¿Sabe? Marico, me siento plata. Muy raro. Tengo miedo. Su museo Marica, como los museos, miren, del mundo. A ese lado siempre ponen la gente bonita. Yo no hay gente cuenta. Linda, sí, vea. ¿Cómo están de lindo? No, ustedes linda. También aguantaban, pero es que allá están. También. Oye, yo, qué raro, aquí uno toca saltar de la silla. O sea, se la ponen más alta. Pero yo ya no me acuerdo. Mire que sí, Valparios, aquí alcanzo. Usted le hacen algo a mi silla. No, es que tengo zapatos altos. Ah, sí, ve. Perdón. Bueno, ¿qué, Tavo, ¿qué era lo que estaba pasando? Qué raro. Estaba con Marín y el museo. Que Marín, tiene, usted que, tiene un museo. Que tiene sí. Una limpieza especial. Y entonces, bueno, yo le digo el museo de cariño a mi colección. Sí. Sí, pero es porque es un mini museo. Sí, voy a claro, esta sección. No, porque señor, no es un museo de Europa, es un museo latinoamericano. Claro. Entonces, una vez se rompió una pieza y solamente me vine a enterar como meses después. Pero lo bonito es que sí fue ya cuando me informaron, solamente cuando ya. Lo que sí quiero denunciar es que toda mi familia lo sabía y todos me lo ocultaron. Porque lo quieren. Claro, weón. Porque me quieren. Entonces, solamente me lo confesaron cuando ya habían logrado conseguir un escultor que la arreglara y toda la cosa. ¿Un escultor? No joda, marica. O sea, ni siquiera un maestro. No. Esto es. ¿Usted sabe empañetar? No, fue a buscar a Fernando. Marín se dio cuenta porque el Batman tenía el brazo en la cabeza. Así que. Esto es dramas. De la clase alta. Marica, pero si son. ¿Por qué este Batman está gordito? Contratamos un escultor, un tal Fernando Botero, y lo dejó así. ¿Qué hacemos? Pero bueno. Sí, Marín, explique eso, porque yo también quiero saber cómo sigue un escultor para que un dedo un que escultor se cayó. Para una figura. Marica, claro, porque es que son figuras. Es que cada vez que hablo. Diga. Son figuras que valen mucha plata. Es que son figuras certificadas. O sea, tienen. Marín, ¿cuánto vale su museo? Son limitadas, ¿sí? ¿En cuánto está valorado? No todas. Hay algunas que son piezas limitadas que solo salen un número determinado. Sí. Y me siento terrible hablando de esto, pero. ¿Cuánto puede valer una pieza de esas? No sé, no. Un Batman de esos. El punto está en que. Entonces no es algo que usted llegue a Pepe Ganga y ay, bueno, o sea, él tiene el repuesto, no. Entonces, tocó con un escultor para que diseñara. Oye, y Pepe Ganga es caro. Claro. Pepe Ganga ya no es costosito. Sí. Yo no he comprado ni mierda en Pepe Ganga, weón. Yo compro en Pepe Ganga los regalos de Navidad. O sea, cuando ya quiero invertir mucho. O sea, que, a lo bien. Sí, uno usando sí. Super Bonder para pegar las piezas ya. No. Venga, pregúntale a otro. Uno allá con Pegacola. ¿Cuál era el tema de la sección? El tema de la sección es la agencia de aseo que se inventan. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Y el eslogan. ¿Cómo sería la suya? Sí, pero quiero. Bueno, sí, ya. De la mía, sí, señor. Bueno, sí, la mía se llamaría. Se llamaría. No. Se llamaría Exorcist Clean. Exorcist Clean. Claro. Exorcist Clean. Exorcist Clean. ¿Qué significa? Sí, pues.
Sacamos el demonio de la suciedad de tu casa. Ah, jue puta. Exorcist Slim. No. O sea, el eslogan sería: no sabemos de inglés, pero sí de aseo. Exactamente. Si ve como Ricardo me entiende mi nivel de negocio. Y pondría a las chicas a hacer pentágonos con Clorox. ¿Sí me entiendes? ¿Pentágonos? Sí, ¿qué pentágonos? Para sacar los demonios. Ajá, Mari. O sea, sería una empresa exclusivamente dedicada a sacar demonios de la sociedad. ¿Y han visto los palitos con los que la gente echa el agua bendita? No. Lo llenaría con Sampic. La gente no echa agua bendita, huevón. Por eso es mi empresa de aseo. Mataría dos pájaros de un solo tiro ahí. Y también lo vestiría con túnicas y toda la gente. No, tampoco. Pero que fueran así sacando, además que tienen nombres demoníacos, ¿sí? Coricofos. No, ay, marica, se me olvidó el nombre de la bacteria. ¿Puedo ver el nombre de la bacteria? No. Sí. Sí. Así, helicoacter. Eso, ¿cómo es? Estafilococo. Eso. Tú lo dices, ¿listo? Espero que esta casa se libere del estafilococos. Estafilococos. Bendice y limpia en una sola. Y entonces ahí los ácaros poseídos salen. Los bichos salen ahí. A ver, sería genial. ¿Cómo sería la agencia de Ricardo Quevedo? Tau. Yo, digamos que mi lema sería como guardamos secretos. Porque si hay alguien que sepa secretos, hueputa, del mundo, son las empleadas del servicio. La mía sabía dónde estaban las revistas porno. Por ejemplo. Se cuenta. Sabía dónde estaban las revistas porno. La mía sabía dónde estaban los pedazos de cosas que había partido. Por ejemplo. La mía, bueno, no hablemos de la mía, pero sí. Muchos secretos. La de Tau hacía pajas, dice que para peluquear a la gente. Sí, por ejemplo, ¿qué saben las del servicio de los grandes presidentes del mundo? Por ejemplo, ¿qué puede saber la de Putin? ¿No? Que guarda el secreto y toda la vaina. Y dice, no, yo a Putin sí le he visto allá en el armario sus banderas de Estados Unidos. Entonces, el lema sería: invadimos contigo menos la privacidad. Ah, muy bien. Me gusta. Buena agencia. Me gusta. ¿Cómo sería la de Tau Bernati? Mi empresa se llamaría Asearía, Limpieza y Peluquería. Ya sabemos a quién ya va a poner a trabajar claro, ahí. Claro, muy bien. Claro. Ya sabemos quién es la empleada. Pero ya debe tener sus años, ¿no? Iván Marín, ¿cómo sería la suya? Pero bueno, mi empresa. Pues espera, le he hecho San Pique. Mi empresa de aseo. Sí. Mi empresa de aseo se llamaría. Qué asco. Echándose el San Pique. ¿Cómo se dice? No sé por qué llegamos a este tema. Estafilococos. 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 Listo. ¿Por qué? No, para aprender. Para interrumpir. Para Iván. Bueno, un concepto Iván. Nuevo. Mi empresa de aseo se llamaría quetenvidien.com. Okay, que te envíen .com, el eslogan, porque hay vecinos que se lo merecen. Entonces, mi servicio sería sencillo, el aseo normal, ¿sí? O sea, no voy a ofrecer nada, excepto la ilusión que vendería de que le están haciendo una remodelación a la hijueputa. O sea, llegaríamos con una carrotanca de manes y que llevemos como losas de mármol y toda la cosa. Y llegamos solamente a barrer, pero ponemos unos parlantes con sonidos pregrabados de taladro, de tarrán, para que los vecinos digan: estos hijueputas, ¿qué están haciendo allá? Que crean que están construyendo una fuente ahí. Y entonces, solamente para que el vecino pueda decir como hueputa. Vea lo que estamos haciendo y en realidad solamente estamos ahí trapeando. Eso hacen mis vecinos. Llevan como 3 años los hijueputas martillando y no. O sea, serían buenos clientes de mi empresa. No han terminado. Escríbanle a quetenvidien.com. Y es demasiado elitista su servicio. Eso iba a decir. No, finalmente, precisamente. ¿Cuántos empleados llevaría? Es económico. ¿Pero cuántos empleados llevaría? El escultor viendo el programa. A ver, si me da menso. Se me va a mencionar a mí. Además, mire la dimensión de las tareas que hay que hacerle a Marín. Mire, porque, digamos, la sección demuestra lo que a él se le pasó a la cabeza. Taladrando, que en una fuente, uno pensando en levantar el tapete para limpiar por debajo. Marica, sí, en empañetar por lo menos el muro. No, pero presidente, para que el vecino crea. Pero usted, cuando escucha a sus vecinos tanto, usted se pregunta qué puta están haciendo. Sí, yo me empujé, eso ocurría lo mismo. Más que envidia, me da rabia. Claro. Como curiosidad, qué mierda están haciendo. Bueno, eso como mínimo eso. Ellos van así, pues, putas, que le están fabricando, qué sé yo, una escultura.
una fuente adentro. Sí, alguna vaina tal. Y realmente no, solamente estamos trapeando, pero entonces se vende esa. Pero le toca a usted empezar todos los días después a salir rápido de su casa para que no vean que no hay ni mierda. Sí, sí, sí. No, sus vecinos escuchan martillar y dicen, otra vez se le dañó otro Batman a este hijo de puta. Allá debe estar el escultor allá arreglándole esa mierda. Sí, oiga, lo que piensa Marín me sorprende mucho, pero de las cosas de aseo, de los oficios o destinos, como le llama mamá, ¿cuál es el destino que más les choca hacer y que saben que les queda mal hecho, que lo hacen de mala destino gana? ¿Destino le dice su mamá? Sí, por destino. Destino. Pues no sé, así es que es paisa. Ya habla así, allá hablan en paisa. En paisalandia le dicen. ¿Copio? ¿También le dicen así, Tato? No, no, acá le hemos oficio, hacer oficio. Pues como lo dice la Real Academia de la Lengua. ¿Sí me entiendes? Pero es verdad, Marcel es paisa y sale con esa vaina así que destino. Por ejemplo, a mí el destino que más me choca es como doblar la sábana que tiene unos resortes en las esquinas. Uy, qué pereza, es una gonorre, porque a mí me gusta que todo quede muy ordenado. Le tengo eso el truco. Eso no puede quedar, eso no puede quedar cuadradito, no, no, queda no puede. Le tengo el truco. Normalmente esa sábana que ¿es tiene es sexual el truco, tengo que hacerle algo a la sábana. No. Cortarle las puntas. Esa sábana que tiene el caucho, normalmente, es cierto, si usted hace un doblez hacia adentro, o sea, es decir, pone el caucho hacia adentro, le va a quedar esa parte recta y con eso puede hacer el doblez completo. Ya me perdí, a mí me importa, aunque yo las guardo así. O haga esta, cójala, como la hace todo el mundo, y ya, déjala ya. Ya, ya. ¿Cuál es la tarea, oficio o destino que a usted no le gusta, que le queda mal hecho, que lo hace de mala gana? Sí, no me gusta que me pongan a oler la ropa interior para saber si está sucia. ¿Sí me entiende? ¿A usted lo ponen a hacer eso? Lo ponen a hacer eso, marica. Eso es un oficio. Oiga, muchos hijueputas, weón, ¿quién lo pone a hacer eso? Mi esposa. O sea, así como que le ponen mucha ropa interior y dicen, a ver, ¿cuál es la que está limpia, mal parido? Sí. ¿Y usted ahí? ¿De todo humillado? Luego, yo tengo entendido que, por ejemplo, uno se pone un calzoncillo y al otro día uno se lo quita y ya está sucio. Y ya, sí, ya está sucio. Yo he repetido. Pero cuando usted lo repite, usted repite. No, yo no soy capaz. Pero recuerde que este dijo que este dura varios días con el mismo puesto. No joda, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo funciona? Pero venga, y lo hacen, lo ponen a hacer en el piso. ¿Quiere que hacemos algo, Tato? Por eso, ¿cómo funciona en su casa? Sí, sí. Bueno, no. Lo que pasa es que, digamos, pasa que a veces como que se mezcla sin razón, no sé por qué. ¿Sí? La ropa sucia con la ropa limpia. Sin razón. ¿Sin razón? ¿Cómo? Es un misterio. Es porque no se llama ser cochino. No. Desordenado. Es porque no tengo los servicios de mi empresa, de Exorc Clean. ¿Sí me entiendes? La ropa limpia para usted es la que han usado solo dos veces. Por ejemplo, sí. Entonces, la que no huele tanto. Exactamente. Entonces yo llego tun. Y además es un método ecológico porque es para ahorrar agua. Porque yo pienso en el planeta. ¿Sí me entiendes? Entonces yo llego. Aguanta una postura más. Uy, no, esta ya está terrible. Ya lleva. Debe ser bueno para identificar quesos. Debe ser bueno para. Sí, de hecho sí. Sí. No, yo me imagino que esta tanga sirve para una aromática, entonces esta no. Pero vean, ¿lo hace con la ropa interior de toda la familia? Sí. Pero vean que, digamos, me he vuelto catador, porque ya tampoco soy tan huevón. Tampoco voy a oler toda. Si yo veo que ya tiene como restos. ¿Sí? Claro. Menos mal no es tan huevón. Menos mal no es tan huevón, sí. Yo no voy a otro Uma muy huevón lavaría todo, claro, si ya. Por supuesto. Ah, sí, claro. Sí, Uma muy huevón lo lavaría todo. Usted es cochino, pero huevón no. Claro. Sí, a mí no me van a hacer. Esto ya lleva cagado 5 días. A mí, yo no la voy a oler, no me la van a hacer. Esa mancha marrón, yo sé que tiene con el arco. Yo huevo no soy. Es más, cuando quieran, de pronto, si quieren unirse, les voy a dictar clases sobre el tema de. Qué poder asco capiar. De tipo. Qué bueno. Me imagino al pobre Emilio cuando era bebé. Así. Tan bueno que no. Ese pañal ahí aguanta otra puesta. O sea, yo tenía un amigo, yo tenía un amigo que manchaba full pantalones. O sea, le dejaba el frenón de la bicicleta. ¿Por qué sabe? Porque él también huele la ropa. Porque sabe que si su amigo hacía eso. Y el marica para no ensuciar los pantalones, o sea, se ponía un pañito húmedo, como si fuera una toalla higiénica así, y tal. ¿Por qué me lo sé al lado? ¿Por qué no lavan la ropa, weón? ¿Por qué no cagan? O sea, ¿ustedes cagan con calzoncillos? Marica, no entiendo nada de esta sección. Vamos con Henry, ¿qué tarea doméstica no le gusta a usted? Es que Iván le dio asco. ¡Limpiar la mierda! Yo soy muy juicioso, la verdad, pues porque me toca. Entonces, yo sé hacer muchos oficios, pero detesto barrer y trapear. ¿Por qué? No, yo no entiendo las cosas más altas. Barrer y trapear, pero es que prefiere, no sé. Prefiere oler la ropa. No, es que eso interior, no es un oficio en mi casa, weón, en mi casa. Yo odio barrer también. Yo odio barrer y lo hago muy de mala gana. Y pero me queda usted muy dice, mal. ¿Usted dice barrer y trapear al tiempo? No, o sea, barrer y después. Uno primero barrer. No, pero es que como dijo barrer y trapear, o sea, me lo imaginé con las cuales.
Así. Encerar, pulir. A mí no me gusta barrer porque es un ejercicio inútil, ¿no? O sea, nunca uno no termina de barrer, ¿no? Es cierto. Siempre. Y uno termina emputado siempre. Ajá. Porque usted termina de barrer, mete el mugre en el recogedor y queda una raya de mugre así, ¿no? Entonces, claro. Le toca uno voltearse y sí. Para meter la raya de mugre, queda una raya de mugre así. Entonces uno, pero una hora ahí como marica. ¿Será que eso es lo que? Oiga, Ricardo. Uno al final lo que hace es que estoy hueco. Ricardo, existe la aspiradora, ¿vale? No, no me gusta barrer. Una aspiradora. Pero venga, aspiradora. Henry. Yo creo que eso es lo de la raya, lo que le pasa a su amigo, güey. De pronto que por el lado y le queda la raya. Pero ven, tú cuando barres y trapeas, o sea, ¿lo haces con la escoba y el trapero normal o el que venden en la feria del juguete? Depende. Ah, la de las chiquiticas. La de chiquiticas. Ah, la de enanitos. Bueno, sí, pero sí. Fuera de chiste, esa me funciona. Yo la tenía en un apartamento chiquito que ni alcanzaba. Uh-huh. Pero odio, meto todo debajo del tapete y ¿cuál trapeo Superman. Usted barre con el escudillo. ¿Cuál oficio no le gusta a Tavo Bernati? Uy, marica, yo odio sobremanera recoger pelos que quedan en el sifón del baño. Es una gonorrea. Destapar el sifón. Uy, sí. Sí, o sea, destaparlo casi siempre todos se acumulan ahí. Uno sabe de dónde viene ese pelo. Ah, pero, ¿de quién es el pelo? Pero da asco recoger ese pelo. Sí, sí. Claro, o sea, claro. Uno sabe que ese pelo viene de su propia barba. No. Pero, marica, a uno le da asco. ¿Usted se afeita en la ducha? ¿Y dónde más se va a afeitar? ¿En el comedor? No. ¿En el lavamano, marica? Oye, yo me afeito en el lavamano. No. Ah, marica. ¿En la taza? ¿En la taza? Claro. ¿La hueva viene? No, yo en la taza. ¿Sin taza? ¿En la taza? Claro, marica. No, a lo bien. Claro, porque usted en la taza. ¿A lo bien en la taza? Se abre. Pero es que yo no me... O sea, ustedes cada cuánto se hacen la mierda. ¿Usted o sea, en dónde? ¿No? ¿Usted en dónde? No, yo en la ducha, pero porque yo no paso mucho tiempo. O sea, no están tan largos los pelos, ¿no? Como para tener que... Güey, puta, ahí en la taza hay una mata de pelo y agarran sí, y se echan a una bolsa tampoco. Y bajan el agua. No, es que es horrible. Henry, ¿dónde? En la taza también. ¿En la taza? Pero sí, venga, hagan bulla los que son de la taza. Ay, fue puta, ahora nos dejaron uno, solo. Uno solo. En uno la ducha solo. Porque no se lo dejan crecer tanto. No. Ah, pille. O sea, parce, pero como es más cómodo en el lavamanos, ¿no? O sea que cuando en el lavamanos. ¿No? ¿En el lavamanos? ¿Cómo? Sí. No, porque no la pone. Nunca voy a ir a su apartamento, güey. Nunca. No, porque es mi lavamanos. Y este hijo de puta entonces resultó ya tomando agua. ¿Sí ven? No, no la pone. Y me pelean porque yo huelo la ropa. Simplemente me pelean. Sí, como si gusta la es más cómodo porque queda de una vez ahí y se va. Dos cosas. O sea, primero, o tú te afeitas los huevos o le cepillas los dientes al culo. Y dos, o sea, si Tato se afeita en la taza. Si Tato se afeita esa mata de pelo del culo, yo no me lo imagino a Tato haciendo. Pues yo el culo no, si no me lo depilo. El culo no se lo depila uno. ¿Cómo que no? ¡Marica! No. ¡Claro! ¡Sí, usted mismo. Marica! Me encanta que hay mujeres que dicen sí, así. Yo lo he hecho. Pero alza la mano los hombres que se depilan el culo. Yo lo he hecho alguna vez. Hay cuatro entre 1200. No. Yo sí que no. Yo quiero decir una cosa. ¿A las mujeres también sale pelo en el culo? No, pero espera. Ya uno. Yo me lo pido. No. Es que yo dejé de depilarme el culo desde que un día que la máquina me cogió como un borde. No, se hizo una herida ahí, weón. Claro. Le jodió un hemorroide. Sí. ¿Y usted y ahora cómo me pongo la cura? Quedó hablando ahí. Puso el celular en selfie ahí en el piso. Se puso la cura y al primer peo la perdió. Vamos con esto que se llama ¡Vamos al rescate! Está atrapado. Oigan, Santiago. Está súper atrapado. ¿Ahí está atrapado o es un reggaetonero? Esa mierda es. quiero contarles que trajimos a un experto desde Ipiales, Nariño. Es la manera como agarran a los cuis para comérselos allá. Muy bien. Vamos a dividirnos por parejas. Lo que vamos a hacer es que una de las personas de la pareja tiene que soltarle el candado para liberar a su compañero y para eso tiene un juego de 20 llaves
y tiene un minuto para hacerlo. ¿Listo? A ver. Va a rodar el cronómetro. En un minuto esa persona lo va a tratar de liberar. Si lo logra hacer en un minuto, ganan. Si no, los que pierdan, chicha, al final nos vamos a poner a hacer un juego o algo así. ¿Listo? ¿Listo? Pero, ¿y quién es la pareja de Henry? Algo así, esto está súper planeado. ¿Quién quiere ser pareja de Henry Delgado? Oiga, aquí fue putas. Yo no les permito a ustedes que me la monten. A ellos sí, porque pues me pagan. Muy bien, Ricardo Quevedo. Es que nadie. Güey, puta. Ahí va. Ricardo. Venga, pero me tengo, usted, venga. Tiene que ser desde aquí así, probando las llaves. Ay, aquí. No joda, en serio. Claro, sí, obvio. Así es, pero entonces alguien me tiene sí, alguien me tengo que dejar. Le pongo una huevaje en el hombro. Pues sí, igual. Básicamente. Igual me va a coger el entonces, o sea, tiene que abrazarlo. Tiene que probarle. Tiene que abrazarlo. Probar las llaves, a ver si abre el candado. El cronómetro va a empezar en 3, 2, 1, va. A ver. Sin hacer hágale, hágale. Está perdiendo tiempo, güey. Este verás. Duro. Dele duro. Cójaselo, dele duro. ¿Qué marca es esta mierda? Métalo duro. Eso, cójaselo. ¿Por qué le ponen el candado en las huevas? O sea, ¿cuál es la intención de uno? Que lo meta duro. El cronómetro que pusimos fue de una hora. Muy bien. Gracias a la producción. Ya, una hora. Le sobraron 59 minutos. Le sobraron 59 minutos y medio, hueputa. Me importa un culo, ganamos y hueputas, ganamos. Santi, un minuto es mucho tiempo. Ganamos. No, de verdad, un aplauso para la producción que puso el cronómetro de. Y para nosotros que nos ganamos, ¿no? Una hora. No, no ganamos nada. Ya. No, ya. No sé. ¿En cuánto lo hicieron? ¿25 segundos? No, sí, como en 15 8, segundos. 8, 7 segundos fueron. Yo los contabilicé, ¿cierto? Regalémosle 5 segundos más, diga. 13 segundos. No. Si eso iba en 35 y empezó en 59, ¿cuántos segundos hicieron? Pues por eso estoy diciendo, sí, 25. 25, ¿sí o qué? 25. 25 segundos. Ustedes me tratan de engañar, pero yo no soy huevón. Huevón es el de la ropa viendo. A ver, se va a sentar Iván. Ya que mi personaje tiene blin blin, entonces vamos. Siéntese, Iván. Y vamos a encadenar a Iván. Amarrémoslo de verdad, marica. Sí, entiendo. Ay, porque a mí sí, y a él sí, no sé. No, venga, hijo de puta. Bruce Wayne, Bruce Wayne lo haría. Batman podría liberarse. Haz de cuenta que somos el guasón. ¿Usted bueno, sí digamos, se viste como él? Sí, sí. Digamos que soy como el Muan. ¿Sí? El Muan. Ah, acá en las huevas. Oiga, pero a mí sí me están apretando más que este man, ¿de verdad? No, ¿usted cómo sabe? Sí, sí. ¿Usted sí hay con qué apretarlo? Apriételo duro para que el candado le quede pegado al pipí. Eso es. Venga, no, pilas, marica, pilas. No. Ojo, güey. Se le paró un poquito. No, marica, me va a hacer la circuncisión. Para que deje de afeitarse en la taza del baño, marica. Listo, muy bien. ¿Quién se pide pareja de Henry? Tavo. ¿Quién se pide pareja de Iván, digo? Uy, marica, esto va a estar. Porque Tavo es pasadito. No, el que sea, pero que no sea Tavo. Entonces, ya le tocó con Tavo. Tienen un minuto. Pero que baje esa puta pierna de ahí. Tiene un minuto, Tavo. Espere. ¡Marica, no me agarre el pipí! ¡Otra manita va por aquí! ¡Está cogiendo las huevas! ¡Listo! El cronómetro en 3, 2, 1, pa. ¡Fue puta! ¡Pero no me coge el chimbo! ¡Pero déjese que va a perder! ¡Pero es que me está agarrando el chimbo! ¡Marica, hay que hacer sacrificios por el programa! ¿Por qué me está agarrando el pipí? ¿Por qué me está agarrando el pipí? ¡Es el hijo de puta! ¡Es el hijo de puta candado! ¡Marica! ¿Yo a qué hora me metí acá? ¡No! No, venga, yo me libero solo, déjeme morir. ¡Sálvese usted! 30 segundos llevan. Ya van peor que el grupo anterior. Ya perdimos. No, pero tienen hasta un minuto. Por ponerse a manosearme, ¿sí vio? Tienen hasta un minuto. No sea madre. Usted no es el que vive haciendo estas cosas a masoquistas y todo eso. Llevan 40 segundos. Usted es el que más debería. Nada. No le da nada. Lleva 17 ya. Justo ahora sí pusieron bien. Los va a morir, huevón. 9, 8, 7. Ya pasó el minuto. 6, 5, 4, 3. Pura verga, no la abrió. Lo liberó faltando 3 segundos, sí. Uy, fue puto. 3 segundos, ahí dice 0. Por ponerse en manos. Listo, venga, hágale. Sigue la otra pareja. Pero, si le tocó las huevas, a lo bien. Sí, fue bastante. Santi, yo te amarro y yo te libero. De hecho, si esto fuera un programa serio. Señores. Eso es acoso sexual. Sí,
Sí, esto es una denuncia que quedó grabada. Listo, ayúdenme a amarrar a voy a hacer como Houdini. Vamos, no voy a ver. Háganlo ustedes lo que tienen que hacer. ¿Cómo así que no voy a ver? Amarren. O sea, me va a desamarrar sin ver, huevón. No, o sea, que te amarren y yo no voy a ver, okay. ¿Cómo te van a amarrar? Amarren. Bueno. Amárrenlo. Soy como el mago en Pero amárrenle con ganas. Me da un poquito como de claustrofobia esto. ¿O cómo se llama eso? Que si es amarrado. Amarrofobia. Amarrofobia. Pero esa vaina, bueno. Cuidado. ¿Qué van a hacer? ¿Listo? Bueno. Mis dedos mágicos. Henry, bueno, listo. Y va a girar el contador en 3, 2, 1. ¡Arranca! Espera que no ha arrancado. Ya, ahora se arrancó. ¡Ya empezó! Ya arrancó. ¡Huevón! ¡Que ya empezó el tiempo! ¡Venga, Gali, huevón! Que así no, porque así no voy a la producción. ¡Queda abrazado! Esa es una forma de liberarlo emocionalmente. Tato, hágase detrás para que pero no vaya hacia atrás. ¿Cuál jugar, huevón? Póngale a oler sus calzoncillos y él se libera solo. Es que es como una caja fuerte, déjate quieto. Como cuando a un bebé le hacen. Pero en el. Bueno, dale, pues. Ya, ahí sí, ahí. Le vas a liberar otra cosa, weón. No. Me está porreando. ¿Cuántos meses? Santiago está excitado. ¿Cuánto va, público? De puta. 15. Me está porreando. A ver. Marica. No, Marica, vamos a perder, huevón. Vamos a perder. Rápido. 9. Rápido. 8. ¿Y por qué se coge? Porque usted me empuja. ¡Ay, marica! ¡Rápido! ¡Campeones! ¡Campeones indiscutibles! No. Bueno, perdieron, pero ganaron en amistad. Ganamos muchas cosas. Bueno. Es que Santiago se movía mucho. No, es que usted no, como me. Marica, usted me metía a la cabeza ya, es que. Porque estaba. Marica, ¿no has visto las películas de acción de donde roban bancos que toca meter ahí el ojo y todo? No. Marica. No, nunca no, no. Hemos visto. Ese era algún. ¿Usted creyó que era? Ese Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ahí liberando. La Roca. Bueno, los que ganaron, ustedes dos. Agarré esto de un lado. Y Ricardo del otro. Uy, qué chido. Del otro lado. Sí. Y lo que nos toca hacer a nosotros cuatro es brincar esa cuerda de un lado para otro así. Ya latigazo. Uy, marica. No, pero no vayan a levantar la cadena, weón, porque nos toca brincar de un lado a otro 15 veces. Listo. ¿15? Salten. Sí. No. ¿Tienen un casco de moto ahí? Y nosotros brincamos de aquí para allá. No, pero marica, en serio, no la levanten por allá la cuerda. Listo, bájenla más. No. Ricardo, no la voy a levantar. 15 veces, no. Sí. Puta. O sea, bueno, una, dos. Listo. Santiago, venga. Eres marica, Santiago. Pues ¿por qué? No se va a poder. Claro que sí, güey. Okay. ¿Listo? Hágase más para allá, Henry. Hágase más para allá. Pero es que pero yo estoy quedando justo sobre las cosas estas. Listo. Hágale pues. No, yo aquí. Pero despidan el programa. No, Santiago, usted es capaz de saltar ahí. Eso está muy alto. Listo. Tienen que despedirlo mientras van saltando. Sí, claro. Pero ustedes cuentan entonces una, dos, listo. Pero despidan el programa mientras van saltando. 15 veces es mucho. Hágale. 3, 2, no. Ay, Tato. Huevón, saltar de aquí para allá. Estamos quietos, Tato, con una mierda, huevón. Salte. Un, dos, tres, así, huevón. Una. Gracias por verlos de la culpa. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en YouTube. Y también en nuestras redes sociales. Suscríbase. Y nos vemos en 8 días. Chao. Gracias. Hasta luego. Porque uno gana una misma. Pensé que era diferente. Oiga, qué juego de mierda este, ¿no?